¿Cómo estáis, chavales? Bienvenidos a Car Dealership Tycoon. Vamos a jugar un poquito. Vaya gallaco. Vamos a jugar un poquito a este juego y fijaos aquí lo que pone. Pone challenge. En 16 horas se lanza una actualización que la verdad no tengo ni idea de qué consiste. ¿En qué consiste? Pero bueno, hoy estamos aquí, 869.000 dólares. Podemos empezar nuestro nuevo y último concesionario. Pero antes de empezar, os agradezco que dejéis un like, que os suscribáis y que activéis la campanita. Muy bien, dicho esto, vamos a comprar hoy el pack. Que hay un pack aquí, mirad, hay un pack aquí de GT3 Cars, ¿vale? Que vale 499 y nos dan el GTR GT3, el Nissan, el esto es un NSX, ¿verdad? GT3 y el Ringer, que es el Audi R8 GT3. La verdad que está bastante guapo. Nuestro primer suelo del concesionario, hiper caro, hiper valioso, hiper de todo. Vamos a seguir comprando cositas. Vamos a ir dándole diferentes, básicamente diferente forma a nuestro concesionario. ¿Por qué? Porque este ya es el último, chavales. Este ya es el último concesionario. No tengo ni idea de qué trae la actualización. Si alguien me puede decir qué trae la actualización, pues podremos ir viendo. Igual trae algún concesionario nuevo, igual trae más packs de coches. No tengo ni idea, ponedmelo en los comentarios, necesito leerlo, ¿vale? Y viendo la actualización que traiga, pues podremos hacer más cositas en Car Dealership Tycoon. Lo que vamos a hacer es ahora acabar de poner todas las paredes, si es que me llega el dinero suficiente. Y luego vamos a hacer carreras GT3, ¿vale, chavales? Con los suscriptores que, si queréis participar en este tipo de vídeos, pero lo único que tenéis que hacer es básicamente uniros a mi Discord, ¿ok? Dicho esto, vamos a ampliar esto al máximo. Metemos el Valkyrie, metemos esto por aquí. Vale, ya tenemos la primera planta, plataforma 3, cocina. ¿Por qué quieres una cocina en un... Dios santo, 360.000. Ponía suelo, pero es literalmente el techo. ¿Por qué quieres una cocina en un concesionario? No lo entiendo muy bien, pero bueno, pues es lo que hay. Vale, esto por aquí. Como no quiero gastarme los 50 y pico de mil, vamos a poner el Supra. Y lo que voy a hacer es también poner aquí fuera... Pagar esto de 45.000 para tener pues el parking, ¿no? Para poder aparcar mejor. Vale. En garaje 100... Bueno, pues no podemos porque no tengo suficiente dinero. Así que lo que vamos a hacer a continuación es comprar el nuevo pack de coches GT3. 499. Allá que va. 3, 2, 1. Pim, pam, pum. ¡Cataplas! Y tenemos nuevo pack de coches GT3. Vamos a verlos. ¿Dónde están? Vale. Tenemos básicamente... A ver dónde está. Ya tengo bastantes coches. El Nissan GT3. Buen coche, la verdad. ¿Cómo suena? A ver el interior. Vale, no se ve casi. Suena bonito, ¿eh? La verdad, suena bonito. Lo que claro, donde esté el coche de Red Bull... Lo que sí que tiene que tener estos coches de GT3 es que tienen que ser muy, 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 muy estables. Tienen que girar muy bien, tienen mucho manejo, ¿eh? Y aparentemente parece que lo tienen. Lo que único que falta un poco de velocidad. Pero bueno. Tienen un muy buen manejo. No se va en ninguna curva. Vale. Y me quedé con las ganas de comprar el pack de drift, ¿eh? La verdad, si os soy sincero. Mira, tengo el concesionario en un buen sitio, sinceramente, ¿eh? Vale. 180. Corre bastante, pero no se va en ningún momento, ¿eh? Es absolutamente increíble. Vamos a probar un poquito el NSX, que parece que... Parece que este... Este sí que es más GT3, el interior. Parece que es más caro este. Pero ponen el R8 como que el último, ¿no? Entonces supongo que el R8 será el mejor del pack. No tengo ni idea. Este parece que sí que corre un poco más. Vamos a ver qué tal agarra. Exactamente igual que el otro, que el GTR. Va muy bien. Pero les falta velocidad a estos coches. Pero mirad cómo gira esto, ¿eh? La gira que flipas de bien, tío. Tiene un agarre demencial. Vale, vamos a probar el R8. Porque el R8 la verdad que creo que es el que más me gusta de los tres. Aunque el GTR también está bastante guapo. Vale, otro interior bastante de GT3. Uy, este le cuesta. Le cuesta más tirar, no tiene tanta aceleración, ¿eh? Un poco decepcionante, la verdad. Aunque lleva la suspensión muy alta también. No sé muy bien... Uy, este ya se va un poco más. Pues me parece que me voy a quedar con el... Con el GTR, ¿eh? De los tres. Pensaba que este iba a ser el que más rendimiento tiene, de hecho. A ver. Marca 3.26 de velocidad. Este 3.25. Y el otro 3.20. Son bastante parecidos. ¿Cuánto cuesta tunear esto? 800.000 pavos... 480.000, 34.000. Bueno, tampoco es que sea muy, muy caro. Pero no sé si vale la pena teniendo los pepinazos que tengo por ahí. Aún así podemos probablemente venderlos en el concesionario para que quede todo guapo.
Tienen, supongo que, bastantes opciones de personalización. A ver, vamos a mirar. Sí, alerones y todas las movidas. Vale, está bastante bien, sinceramente. Ruedas. Vale, voy a tunearme. Es muy bonito. Me gusta mucho el R8, tíos. No sé por qué, pero me gusta mucho. Voy a tunearme. Bueno, tunear, a ver. Vamos a pintar este. Yo creo que... Es que de color rojo es bonito. Pero creo que igual estaría más guapo si hubieran puesto la opción de que a estos coches se les pusiera rollo un livery. Una pintura de competición, ¿eh? Yo creo que habría quedado más bonito. Vamos a poner estas llantas. Caro de cojones. Y el color, yo igual lo pintaría blanco, porque es que el GTR en blanco es muy bonito, pero claro, en rojo también. Me gusta mucho el color en... El color... Uf. El color blanco, de este coche, la verdad. Bueno, más o menos. Rojo está muy bonito. Lo que vamos a hacer ahora es mirar a ver si falta algo para acabar de... Uy, 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 uy. Este es el centenario, ¿no? 1200 tengo. Me gustaría comprarme este, pero son 3000. Si tengo algo para reclamar de las tareas, estoy jugar por 60. Mira, ya tenemos el Fórmula 1991, aunque no voy a llegar a los 7000 porque termina en 18 horas esto. Pero bueno, que está bastante bien, sinceramente, porque... Porque se viene actualización. Y no sé si podremos leer en algún sitio lo que trae la nueva actualización. La verdad. Vamos a hacer carreras con los suscriptores mientras vamos farmeando pasta para poder hacer la segunda planta de nuestro concesionario. Que a priori, pues ya tenemos la primera. Voy a mirar a ver si puedo poner a vender, en vez del Supra, puedo poner a vender alguno de estos de GT3. Que la verdad que es un pack bastante guapo. Me ha gustado mucho. Lo único que, bueno, pues para tener un poco más de movida, habría que tunearlos un pelín. Vale. Me compro 31.000. No me deja. No, supongo que será en la siguiente. Claro, a partir de la siguiente ya podemos venderlos. Pues nada. Voy a poner el Fórmula 1. Yo no sé en qué concesionario del mundo, igual en el mundo de Ferrari, tienen un Fórmula 1 expuesto. Vale, voy a cerrar el servidor, voy a abrir el que tengo yo para que se una toda la peña y ahora nos vemos. Bueno, aquí pone en Twitter que hay un nuevo evento, que hay un fin de semana por 2 de dinero y usando el código 2BPART2 vamos a conseguir 80.000 pavos dentro del juego. Han metido custom servers por aquí, new update, la verdad que un nuevo update, pero released, no estoy viendo que traiga nuevo. Date, dice que va a traer también estos coches. Pero claro, aquí dentro, cuando le damos a jugar, es curioso porque... A ver, le he dado antes al cronómetro este y dice que sale la actualización en 18 horas. Entonces, pues probablemente todavía no haya salido, ¿no? Le doy aquí. La actualización se lanza en 16 horas, así que habrá que esperar, ¿vale? Si vosotros ya sabéis que trae la actualización, pues ponedmelo y así podremos... A ver si funciona. No, esto no es lo que tengo que pegar aquí. Esto lo tengo que pegar en el Discord. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Estoy en Car Dealership Tycoon. Quien quiera unirse a echar carreras es bienvenido. Vale, aquí tengo que pegar el código que han puesto en Twitter. 2BPART2. A ver. Ah, ya lo he canjeado. Pues lo he canjeado antes de empezar a grabar. Fijaos, porque he estado mirando a ver si había códigos. He ido mirando, he ido canjeando para poder tener dinerito para poder hacer esto. Vale, pues el código sí funciona, ¿eh? Son 80.000 pavos. Que bueno, hay gente que es súper mega rica y la verdad que no le interesa. Pero a mí, como soy más pobre, pues es lo que hay. Esto termina en 16 horas, ¿vale? Y tendremos nueva actualización en 15 horas. Así que, de lujo. Perfecto, vamos a ver qué es lo que trae una actualización. Ojalá volviera el pack de coches Drift. ¿Os gustaría también, chavales, que comprara el pack de coches eléctricos? Porque los coches eléctricos probablemente sean los más rápidos de aceleración, ¿eh? Vamos a... Necesito que me comentéis, ¿vale? Se ha unido Pepe Grillo. Vale, la peña se va uniendo, chavales. Hay que dar un poco de chance porque a veces tarda un poco la gente en ir uniéndose. Y ahí se va uniendo Pau, Pepe Grillo, Alex Capi, TC Bish, Lionel Messi, Benja, ahí están uniéndose todos. Muy bien. Vale, pues parece que servidor lleno ya. En menos de un minuto hay un tío con 46 millones, 3 millones. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Bueno, habrá que sacar a pasear nuestro coche de Red Bull. Así que para poder ganar algo, porque si no, mal vamos. Vale, el objetivo es... A ver, es que no sé si ellos tendrán coches GT3. Hola, chavales. Me pone uno. Paul, te hicieron un emoji en el servidor oficial de Discord de Car Dealership Tycoon. No me lo puedo creer. Hay que ir a mirar eso. Pues va a ser que es verdad. ¡Mirad esto! Este emoji es uno de tus servidores. Emoji de Foxy. ¿En serio me han hecho un emoji en el servidor de Discord? ¡Qué guapo! What the fuck, no me lo puedo creer. Vale, creo que ya estoy verificado. A ver. No, es que no me lo puedo creer esto, ¿no? A ver. ¿Cómo se han enterado de que me han hecho un emoji? ¡What the fuck! ¡No me lo creo! ¡Aquí estoy!
¿Pero esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Por qué me han hecho este emoji, tío? Si soy yo, pone The Guy, pero no pone Paulman. ¿Esto está hecho random? ¿O me lo han hecho porque soy yo? ¿Alguien me puede contestar? Bueno, da igual. Estoy flipando. La verdad que estoy alucinando que me hayan hecho un emoji. Pone The Guy. No sé si me lo habrán hecho porque soy yo o porque lo han pillado por ahí y ya estaría. Bueno, chavales. Hola, chavales. Estoy flipando, la verdad. Si alguien lo sabe, si alguien me puede decir dónde lo han anunciado, porque me parece súper exagerado esto. Bueno, vamos a echar unas partidas. ¿Tenéis coches GT3? Me gustaría echar una carrera con el GT3, aunque voy a perder, pero bueno, no pasa nada. Vamos a echar una carrera con coches GT3. Vamos al oval. Carreras, invitaciones al circuito. Lo que no tengo es tuneado, pero bueno, conducir. Empezar. Circuito. Vale, a ver si se van viniendo para aquí los chavales. Me parece muy loco lo del emoji, sinceramente. Flipo, estoy flipando con lo del emoji, ¿eh? Bueno, esto empieza, chavales. Coches GT3, aquí la gente ha hecho lo que ha dado la gana. Ha puesto Lamborghini, otro ha puesto un Fórmula 1. Bueno, es lo que hay, vamos a perder. El otro con un GT1, hemos dicho GT3. El otro va con un BMW, eso sí que es un GT3. Creo que es un M4, ¿no? Un M8. Bueno, da igual, vamos a intentar pelear esto. Cómo giran estos coches, es absolutamente increíble. Cómo corre el BMW, chaval. Lo tiene que tener tuneado hasta la cabeza. Atención, lo que estamos viendo en este circuito es, no es propio de nadie. Estamos viendo espectáculo puro. El BMW está peleando con Paulman. Paulman es el Nissan. Atención, porque se está escapando del BMW, porque parece tener más velocidad punta que el Nissan de Paul. No pasa nada, porque probablemente va hasta las cejas de tuneo. Se escapa el BMW, pero todavía no ha acabado. Son 5 vueltas. Puede ser que sea un fracaso. Puede ser que sea un fracaso. Ojalá se la choque el BMW. Ojalá se la pegue para que podamos ganar. Pero no, tiene toda la pinta de que el BMW va volando, aunque se le acaba de pegar un poquito ahora. Los nervios y la presión le pueden jugar una mala pasada, aunque tiene mejor coche que el mío. Pero bueno, hay mucha gente que tiene GT2, que tiene GT1. Y aún así, van por detrás. ¿Cómo corre el BMW? Tú, no tiene sentido, ¿eh? No tiene sentido lo que corre ese coche. Aunque yo creo que si se equivoca o la caga, podemos... Hostia, cómo viene el GT3. Ese es el RS, ¿no? Vale, vale, voy encabezando la clasificación. El Porsche corre demasiado, ¿eh? Aunque se llama GT3 RS, pero no es exactamente de la categoría GT3. Hasta luego. Me peinan, ¿eh? Me peinan estos, ¿eh? Van muy rápidos. Van muy rápido, aunque creo que el que mejor manejo tiene es el mío, ¿eh? Porque sé como de las curvas. Si se la pegan, me van a ganar por velocidad, pero... Es que corre mucho más. Tengo que tunear un poco más este, porque si no, no tiene sentido. Aún así, todavía no se ha acabado, ¿eh? Se la pueden pegar. Voy a intentar hacer esta curva. Me la voy a jugar todo a uno. A ver si puedo hacer las curvas sin frenar. Hemos recuperado bastante, pero no es suficiente. Ellos tienen mejor coche. No pasa nada, no pasa nada. Falta una vuelta. Vamos a ver si se equivocan. Vale, tengo chance como para quedar tercero. No está mal. Tengo chance como para quedar tercero. A ver si se... Hostia, cómo gira esto, tú. Mi gente, voy a dejar que alguien juegue porque yo ya jugué la otra vez. Muy bien, grande, Black. Grande, tío. Vale. Nada, estos van a ganar. Aunque el Porsche la lía un poco aquí. Última vuelta, el BMW va flying. Me he chocado un poco. Hay un revuelto por aquí. El del BMW va completamente primero. No hay quien lo tuerza. Y el del Porsche me adelanta también. De lujo. Bueno, pues es lo que hay, chavales. Es que corren mucho más sus coches. Es que ni arriesgando al máximo, ¿eh? Ni arriesgando al máximo, ¿eh? Bueno, no pasa nada, chavales. No ha estado mal. Ha estado bastante bien la carrera. Lo único que me falta es un poco de velocidad. El del Porsche creo que me ha dejado pasar. Porque si no, no se explica. Y ha ganado el del BMW. 122.000 pavos. Not bad, ¿eh? Not bad. Aquí hay mucha gente esperando. 36-3, 35-2. Grande Black. Gracias por dejar jugar a otro. Bueno, no está mal. Vamos a echar otra. Venga. O dos restantes. Queda uno. Vale, vamos a poner circuito, circuito. Circuito, no, no. Oval no, oval no. Circuito, circuito. Circuito rápido. Vale. Tres vueltas. Tres vueltas. Perfecto. Vale, vamos allá, a ver qué. Bueno, uno con un Fórmula 1. La gran mayoría lleva coches GT3. Este lleva un Prius, creo que es. Y el otro un Bugatti bólido, tío. No tiene sentido, no tiene sentido. Y el otro un Bugatti Super Sport 300. Así que estamos completamente fuera, ¿eh?
Completamente fuera, mira cómo corren estos, tío. Bueno, a veces la velocidad, mucha velocidad desmesurada es una locura, ¿eh? Vamos a ver si... se la pegan. Hostia, cómo gira el GT3, tío. No tiene ningún sentido lo que gira el GT3, ¿eh? Pero me falta muchísima velocidad para poder competir con el resto. Porque, claro, si me tuneo esto ahora aquí... es que son 756.000. Me podría poner este, pero bueno. Mira cómo gira. Da igual, prefiero gastarme el dinero en el concesionario, sinceramente. El del Bugatti no ha entendido lo del GT3. Este se acaba de cambiar el color ahora mismo. Se acaba de cambiar el color ahora mismo corriendo, tío. Era rosa y lo tiene morado. Y ahora gris. Bueno, es el coche camaleónico, ¿eh? Podemos competir contra el AMG, pero contra el Bugatti no podemos. Y el otro Bugatti tampoco. No pasa nada, he dicho GT3, se han puesto lo que les ha dado la gana. Ok, me pondré yo luego en el oval el Red Bull a ver quién me tuerce. Porque creo que nadie me va a torcer con el Red Bull. Pero tiene mucho mejor manejo los GT3 que el bólido, ¿eh? El bólide. Bueno, no han entendido lo que es GT3, aún así, última vuelta a ver si se la pega el del Bugatti. Los de los Bugattis, porque les ha dado igual. Y vamos a echar un oval ahora, ¿eh? Mi vena competitiva acaba de explotar. Tengo que pillar el Red Bull. O luego un karting. Me va pitando de atrás. Tengo que proteger mi posición. Tengo que dar en podio tercero. Lo tenemos. Vale. Se han pillado Bugattis. No pasa nada. Vamos a echar ahora un oval. Vale. Vamos a poner ayuda, dice uno. ¡Hostia! ¡Este tiene el coche del evento! Oval con el coche que queráis. Y yo me voy a pillar. Tenemos 800.000 pavos. Supongo que alguien me habrá donado. Bueno, lo aprovecharemos y lo tiraremos al concesionario para poder aumentar de nivel el concesionario. Mira, este tiene el Porsche Moby Dick. Ese coche me flipa, tío. Qué bonito es. Vale, tenemos por aquí un Ferrari, creo que es uno de drag. LMP, Bugatti, AMG GT3. Otro LMP por ahí. Sorry por usar bolido, no me dio tiempo a cambiar. No pasa nada. Oval, le vamos a poner. Buah, buenos coches aquí, ¿eh? Igual la liamos, ¿eh? El otro va con. Eso es un BRZ, ¿no? Y el otro con un Toyota, tío. Creo que es un Toyota, ¿eh? Vale, estamos los 14. Falta alguien, ¿eh? Ahí está, el último, rápido. 10 vueltas, venga. 15 de 15. Creo que es la primera vez. 14 de, se ha salido el del Toyota, tío. Se ha rayado. Iba a ser la primera vez que íbamos a tener 15 participantes, creo. En alguna otra prueba lo hemos hecho. Cuidado que los Bugattis corren muchísimo, ¿eh? Pero creo que corren más el mío. No me voy a... uf. No me voy a confiar, ¿vale? Si veo que le saco mucha distancia, que sí. Voy a frenar un poquito. Voy a frenar un poquito para que me adelanten. Ahí está. El del Bugatti se cree que me va a ganar. Pero ahora yo le piso aquí. Soy un poco mala gente, ¿eh? Y le adelanto. Vamos allá. Cuidado que se come la calle de boxes. A ver, igual el del Toyota ha hecho bien porque igual se tira 2 años para hacer las 10 vueltas, ¿eh? No tiene ningún tipo de sentido este coche. O sea, no tiene ningún tipo de sentido lo chetao que está para carreras de oval, ¿eh? Es que ni Fórmula 1 ni historias, ¿eh? Mira. Nada. Nada que ver, ¿eh? Es que esto es una humillación, ¿eh? Madre mía, tío. Voy a intentar a ver si puedo hacer... creo que el récord lo tengo en 13 segundos de vuelta en oval en este coche. Voy a intentar... a ver si puedo hacer menos de... es que menos de 10 segundos es imposible. Allá voy. Lo intentamos. Claro, y... No. Fail. ¿Y tunear este coche cuánto puede valer? A ver. Ah, que ya lo... ah, no. 4 millones y 2 millones. Y no está al tope, ¿eh? No está al tope. ¿Por qué? Porque vale un dineral, ¿eh? Pero poner esto al tope es que igual llega a los 520 por hora, ¿eh? Qué barbaridad. No sé cuántos segundos por vuelta. O sea, vamos a contar, a ver, así de primeras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yo creo que... sí, creo que el récord eran 11 y pico, 10 y medio, 11 o 12. Vamos a ver si somos capaces. Es que no me acuerdo muy bien cuál era el récord. Si no, lo miraría.
Vale. Última vuelta. Sinceramente es que se hace rapidísimo esto, ¿eh? Con este coche. Y encima me dan 1000 pavos por cada kilómetro, creo que es, o por cada no sé cuánto. Vale, vamos a hacer una cosa. 13.5. ¿Vosotros creéis que si les dejo media vuelta de ventaja? No, es que media vuelta es mucho, ¿eh? Si salgo el último y les dejo que tiren un poco, ¿les puedo pillar luego? Lo podemos probar, ¿eh? Vamos a probarlo, chavales, a ver qué pasa. Por cierto, esto de los trofeos, ¿cómo iba, eh? 3.200, vale, tengo este, pero me falta 7.000, no llegamos ni de flying. A 7.000 no llegamos ni de flying. ¡Otra, otra! Voy a dar un poco de ventaja, a ver si os pillo luego con este coche. ¡Es increíble, Paul! ¡Por! ¡Denle like y suscríbanse para más vídeos así! ¡Bien dicho, Mar! ¡Bien dicho! ¡Sí, señor! Muy bien, muy bien. Oval. 10 vueltas. Yo voy a hacer un corral. A ver si se unen los 15. Es que el del Toyota no sé qué está haciendo. ¿Por qué no se une, tío, a la carrera? Ahí está. 15 de 15. ¡No! ¡El del Subaru está fuera, tío! Bueno, no pasa nada. Salgo el primero. Vale, voy a dejar que pillen un poquito. Allá van, allá van, allá van, allá van. Y ahora voy yo. Aunque no sé si es suficiente ventaja esto. Vale. Ah, yo creo que estoy así, ¿eh? Yo creo que estoy así es suficiente ventaja. Vamos a ver si podemos pillarlos. Es que igual les podría hasta dejar una vuelta, igual es demasiado, ¿eh? Una vuelta de ventaja igual es mucho, ¿eh? Es que los primeros, los Bugatti, corren muchísimo. Mira el Toyota, no ha dado ni una, no ha dado ni una vuelta. No ha dado ni la primera curva, el pobre, tío. Hostia, qué locura. Va a acabar tirándose de los pelos, ¿eh? Vale, voy quinto. Aquí están los que van rapidísimo, ¿eh? El Bugatti estará un problema. El Toyota todavía está por la última curva. Pobrecillo, tío. Todavía está por la última curva. Vale, voy tercero, ¿eh? Y he perdido mucha velocidad aquí. No pasa nada. Vale, creo que estos son los primeros. Allá vamos. Este es el segundo y el otro es el primero, ¿eh? Va a costar, ¿eh? Porque los Bugatti corren un montón. Bueno, aquí lo sacamos al segundo. Y este es el primero. Bueno, pues no ha costado tanto como parecía. Es el Toyota, pobre. Parece el que limpia. El coche que limpia. No, está muy chetado el mío, ¿eh? No tiene ningún tipo de sentido la chetada, padre, que lleva este coche, ¿eh? No tiene ningún tipo de sentido la chetada, padre, que lleva este coche, tío. Encima da la curva la da perfecta, tío. Vale, faltan 3 vueltas. Podría bajar del 13 y medio, tío. Hacer menos de 13. Es que yo creo que está muy complicado, ¿no? Ah, que llevo uno encima. Llevo un tío encima, llevo a Mar encima. Muy bien. Igual gana Paul, dice. A ver. Sí, aquí está el tío. A ver, gano porque el coche es una chetada. Si no, no gano, ¿eh? Aquí obviamente lo que importa es la velocidad, chavales. Las manos importan, pero no tanto. Vale, creo que le he dado muy bien esta curva última, ¿eh? Tengo que intentar darla tampoco sin mucha exageración para intentar perder el menos velocidad posible. Ya estoy en mi tercera vuelta. Ese es el que va con el Toyota, ¿no? Pobre tío. Vale, 13.5. 13.5, no hay manera de mejorar el 13.5, ¿eh? No se puede mejorar el 13.5, tío. Es muy complicado. No se puede mejorar el 13.5. Vamos a echar un karting. Es una locura, sí, sí. Está rotísimo este coche. Vamos a echar unos karts. 1.500.000, yo creo que me han donado, ¿no? Gracias por donarme, chavales, pero no hace falta. Vamos a echar unos karts. 13.5, el otro es un Bugatti, 13.8, tampoco tanto, son 3 décimas. 3 décimas por vuelta, bueno, a la larga se convierten en 1 segundo o 2. Está chetadísimo. ¿Cómo salgo de la carrera, el pobre del Toyota? Míralo, 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 pobrecillo, tío. Buah, vale, 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 no hace falta. Mira el otro con el múltipla. No hace falta. No hace falta que termine, ¿no? Supongo que puede venir para aquí directamente y ya está. Y si vamos a una autovía, echamos karts y luego autovía, venga. Echamos karts y luego autovía. 3 vueltas. Vale, vamos a ver. Aquí los karts, el coche es lo de menos. Lo que más importa son las manos. ¿Para cuándo un servidor de Southwest? Tengo 1 billón y más de 20 coches limitados. Oh, shit, Pepito Grillo. ¡Vamos allá! ¡Todos preparados! Esto tiene luces. Va a tener luces, es un kart. ¡Let's go!
A ver aquí qué tal. Me encantan los cards, tío, porque aquí sí que se nota la habilidad de cada uno. Vale, perfecto. Uy, que me la pego. Oh, shit, 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 shit. ¡Cuidado! Hay uno parado. Vale, perfecto. ¡No, no, no! Despégate, eso es, muy bien. Ok. Vale, última vuelta. No sé cuánto llevo el segundo, pero estoy escuchando bastante su motor, creo. Estoy escuchando su motor, ¿eh? Así que tiene que estar pegado, ¿no? ¡No! ¡Me adelantan! ¿What? ¿Cómo corre ese tanto? Ah, ese tiene otro kart. No está en la carrera, ¿no? No, 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 no puede ser. No puede ser. En un momento me asusté, ¿eh? Digo, ¿what the fuck? Vale. ¿Cuánto he hecho por vuelta? Aquí no me acuerdo cuánto se hacía. 21.5. 21-1, hice mejor vuelta que yo, ¿eh? Lo que pasa que, claro, se liaría. Vamos a la autovía. A ver, endurance, montaña, drift, policía. ¿Dónde está la de la autovía? ¿Cuál es la de la autovía? ¿Montaña? Creo que era calle, ¿no? Sí, creo que era calle. Calle era la de la autovía. Autovía, let's go con la autovía. Aquí cada uno que vaya con lo que quiera, como si quieren ir con una moto. 1,5 millones, ¿eh? Vamos para allá. Ahora, autovía, vamos. Autovía, a ver qué tal autovía. Autovía creo que solo son dos vueltas máximo, ¿no? Una o dos. ¡Basta con el claxon! Por Dios, 12 personas. Vale, las vueltas creo que eran dos. Dos, por favor, que si no se hace muy largo. Dos, por favor, gracias. Ahora otro con el Toyota. Yo creo que es un Toyota, ¿no? Sí, creo que sí. ¿Cuántas vueltas han puesto? Vale, dos. Cuidado porque los Bugattis aquí tiran mucho, ¿eh? Let's go. Los Bugattis aquí tiran... ¡Hostia! El de drag como corre, pero claro, no puede girar. No gira bien. O igual sí, ¿eh? ¿Nos va a ganar un tío de drag? ¿En serio? No creo que pueda girar bien. ¡Uf, uf, uf! ¡Dios! ¡Qué hostia me he dado! ¡Qué hostia me he calzado tú! Nah, me he ido, me he ido. Me he ido, me he ido, me he ido. Pero también se ha ido un montón de peña aquí, ¿eh? Hay que frenar un poco, chavales, porque si no es toda la locura. Vale, vamos para allá. Intentar no pisar el verde, porque si no, se nos salimos despedidos. ¡Let's go! Segundo. Perfecto. Tengo que levantar un poco, ¿eh? ¿El primero va a aguantar? El primero va completamente flying el tío, ¿eh? Tiene que salir. Voy a 500 kilómetros por hora. ¡Uf! El primero es el del drag... ¡Hostias! El del drag race. Sí. Nos va a ganar, ¿eh? Bien, 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 lo estoy pillando, lo estoy pillando. Lo estoy pillando. Vamos allá, vamos allá. Dios. ¡Otra vez en el mismo lado! ¡No me lo creo! No me lo puedo creer, otra vez en el mismo sitio, tío. Se me ha ido en el mismo sitio otra vez. Vale, si el primero es el Bugatti. No, es el segundo. ¡Ay, qué pena! Voy a perder. Mira el del Toyota, pobre. Voy a perder, tíos. Bueno, igual todavía no se ha acabado, ¿eh? Vale, ahora ya sí. Ahora ya sí que se ha acabado. Chao. Fue un placer, chavales. Me fui para abajo. Nah, 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 se acabó. Qué desastre. Qué desastre, qué desastre, qué desastre, qué desastre, qué desastre, qué desastre. No puedo ni subir, tío. Qué lástima. Qué lástima, pero... Ah, bueno, mira, he subido. ¿Qué voy? ¿Cuarto? ¿Último? Me he ido fuera, tío. Séptimo. Bueno, voy a intentar adelantar a alguien. Que esto tiene demasiada bola. Este coche solo se puede sacar en la oval. En el oval. No, en otro lado no se puede. Es imposible. Bueno, se puede controlar. Se me va todo el rato. Se me va todo el rato. Nada, es imposible. Esto es incontrolable. Este es incontrolable. Es incontrolable el mío. Vale, me voy a hacer un TP al concesionario y vamos a comprar todo esto. Lo vi que se fue a la montaña, sí. Voy a gastar toda la pasta en el conce y cierro. No es el coche, es el piloto. Venga, dime. No decías eso en el oval, ¿eh? No decías eso en el oval, ¿eh? ¡Hostias! ¿Puedo poner uno aquí? Palmeritas, barandillas. El capitán no decía eso en el oval, ¿eh? Aquí debería poner el de Red Bull, ¿no? Voy a quitarlo. A ver. Voy a quitar el de Red Bull. Oye, ¿quién es el que lleva el claxon sin parar todo el puñetero rato? ¿Es más pesado que una suegra? Voy a poner este aquí. ¿Podéis parar con el claxon, porfa?
30.000 pavos de luces. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Qué bonito el gallardo ese de Gulf. Del livery este de la Fórmula 1, ¿no? Vale, vamos. Estos están todos mejorados al 3. A ver, ¿dónde tengo que ir ahora? Dios, qué susto. Arriba, vale, vale. Vamos para arriba, gastamos el millonaco. Plataforma 5, plataforma 6. Pared 14. Plataforma 6. Mejoro la plataforma. Pam, pam. Y metemos este por aquí. Damos estatua de 250.000 pavos. Me estás contando, tío. Este por aquí también. Bugatti. Pam, pam, pam. Pagani, qué bonito el Pagani ese que tiene. Plataforma 7. Pam, ya no me da el dinero. Me he quedado sin dinero. Me quedé sin pasta, chavales. Es que es carísimo. ¡Hostias! Es que he comprado esto. ¿Por qué he comprado esto, tío? Que son 250.000 pavos. No me lo creo, tío. Vamos a poner este por aquí. Y la última barandilla, porque ya no tengo más dinero. Me he quedado completamente seco. Me he quedado seco de pasta. Vale, vamos para abajo. ¡Oh, qué bonito ese! ¡Hostia! ¿Esto qué es? What the fuck. ¡Cómo mola, tío! Bueno, chavales, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado este vídeo, chicos. Si ha sido así, pues ya sabéis, tenemos el concesionario a mitad. Tenemos que ir sacando dinero. Y a la próxima, pues me ponéis si queréis que compre el pack de coches eléctricos. ¡Un besito! Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!